Buenos días por la mañana, Alfonso, ¿cómo estamos? Bueno, pues sorprendido de su puntualidad. Yo le hacía durmiendo, pero veo que le ha cogido el gustillo a esto de despertarse pronto. Luego ya no será usted tan vago, como dicen aquí los malpensados. Que digo yo que manda huevo cuando te cuelgan un San Benito y lo difícil que es quitártelo encima. Por eso del San Benito que tenemos los andaluces de flojo y de vago, que yo siempre lo digo, en Andalucía no somos flojos. No, en Andalucía no somos nada de flojo. Es más, ya lo dijo el gran Peña de Cádiz. Mira, en Andalucía no somos flojo. En Andalucía lo que pasa es que nos encanta la música clásica, sobre todo cuatro notas y al mediodía. Porque en Andalucía, llegando a las 3 de la tarde, nos encanta do, mi, en el so, fa. Solucionado. Además, el que es un enamorado ya es de la do, que es como mejor se ve la tele, hay que decirlo. Pero también tengo que decir que en Cádiz la siesta de 5 a 6, Alfonso, sí, está sagrada. ¿Así? De 5 a 6 horas, ¿eh? No vayamos a equivocarnos y vayamos a ver que estamos hablando de una hora. No. Porque además esto de flow y de esas cosas, eso viene en los genes de las personas. Nosotros, por ejemplo, en Cádiz tenemos unos genes diferentes, los entendemos. Porque mira, Alfonso, de verdad, mientras que el mundo llora, en Cádiz reímos. Mientras que el mundo se deprime, en Cádiz nos venimos arriba. Y mientras que el mundo se duerme, en Cádiz dormimos más. Para colaborar con el mundo. Claro, lógico. Sí, claro. Que además ya lo dijo el gran filósofo gaditano Tales de Loreto. ¿Ah? Prefiero un palo en el ano a que me levanten temprano. que por cierto... Esa frase ha creado otro San Benito que ya hablaré yo más para adelante en otro manda huevo. Un filósofo gaditano, que tengo que reconocer, que también escribió una novela de acción que se titulaba Clávame honda la espada, pero por la gloria de tu madre, picha mía, no me quite la almohada. También, bien, este gran filósofo gaditano. Para terminar con su trilogía, escribiendo Fíjate si soy sentido, que yo mismo me escucho durmiendo mi ronquillo. ¡Ah, oh, un fenómeno! Este Tales de Loreto, sí. Además, como he dicho, cada uno es como es. Y ya lo dijo este año una chirigota callejera de las mejores que hay, lo dijo en un cuplé. Señores, vamos a dejarnos de decir que los gaditanos somos flojos, que los gaditanos somos vagos, que parecemos tontos. Yo voy a seguir siendo así, igual de flojo, aunque hubiese nacido en Toronto. ¡Ole el arte, señores! ¡Ole! Y así que es la cosa, así es la cosa. Que por cierto, te viene una cosa, Alfonso. ¿Tú sabes lo que se ve desde la torre más alta de Toronto? No. Toronto entera se ve Toronto. Toronto entera se ve. Un saludito desde Cádiz, la tacita de plata, señores. Oiga. Y como digo siempre, mañana aquí, en el mismo sitio, a la misma hora. Dime. Que oigo el despertador. Sí, eso te estaba diciendo. Digo, que me va a cortar despertador. Pero hoy me voy a ir cantando y topar despertador. Ah, muy torón, bien. Tontera se ve torón. Gracias, Tony. Hasta mañana.